La Municipalidad Provincial del Santa, en un trabajo articulado con el Ministerio de Salud, realizaron la capacitación de monitores que laboran en los 33 mercados de Chimbote a fin de que supervisen de manera adecuada el cumplimiento de las medidas de bioseguridad frente a la COVID-19. El gerente de Desarrollo Económico, Alexander Cueva Galeano, informó que el trabajo se realiza como parte de la vigilancia sanitaria en los centros de abastos de la ciudad y en cumplimiento de las actividades del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Principal meta 6. Bueno, nosotros como Gerencia de Desarrollo Económico tenemos a nuestro cargo la meta 6, que es la regulación de mercados de abastos. Hoy día, siempre tenemos falencias en los mercados, problemas con los comerciantes, y también queremos reforzar el tema de la meta para poder cumplirla. Así es que hemos coordinado con la gente del MINSA de Lima para que ellos nos puedan brindar una asistencia técnica en sitio, y eso es lo que estamos llevando a cabo el día de hoy. El funcionario edil precisó que durante el recorrido, la especialista explicó sobre las 20 medidas que deben cumplir los comerciantes, entre ellas señalización, capacitación de aforo, uso de mascarillas, lavado de manos, correcta manipulación de alimentos, toma de temperatura, protectores de los productos cárnicos, entre otros que permitan regular el funcionamiento de los centros de abastos. Ha venido la señorita y nos está explicando, estamos yendo punto por punto, nosotros controlamos 20 medidas dentro de la meta, y estamos viendo punto por punto para poder sacar y poder aclarar el tema, ¿no? Y poder tener específicamente nosotros cómo trabajar con cada punto de la meta, ¿no? La idea es llegar y cumplir la meta. Lo que nosotros tenemos dentro de la meta son 20 puntos y cada punto estamos absorbiendo las dudas, las preguntas por parte de nuestros inspectores para que la señorita del MINSA nos pueda aclarar el tema. Y así nosotros cumplir la meta, que es nuestro beneficio, ¿no? Y regular los mercados a tal manera de que la población sea la más beneficiada. Durante el recorrido acompañó un miembro del Comité de Autocontrol Sanitario de este centro de abasto y personal edil. El trabajo busca implementar el protocolo de bioseguridad para proteger la salud tanto de los comerciantes como el de los clientes.